Hoy quería hablaros un poco de muestras de tensión, porque en todos los patrones normalmente vais a encontrar eh, un, algo, una sección que te dice cuál debería ser la muestra de tensión. Aquí tengo el patrón de um, Cardigan, de Kate Davis, que hice a po hace poco, y aquí te la pone, incluso antes de comprar el patrón, lo encontrarás en inglés, se llama gauge, esto aunque <laughs> se lee gauge, en inglés se dice gauge, y normalmente te va a poner... Algo como 14 puntos y 20 vueltas son 10 centímetros o 4 pulgadas, y después te pone normalmente en qué punto: stocknet, eh, stocknet es punto, eh, lo que llamamos dos puntos jersey. Um, y después te ponen cómo consiguieron ellos esa tensión y ella usó unas agujas del de tamaño 6,5, de a milímetros. O sea que 14 puntos y 20 vueltas en 10 centímetros. Eso quiere decir que en un cuadrado de 10 por 10 centímetros tienes 14 puntos yendo en esta dirección y 20 vueltas. Y también tengo aquí el del Jersey Zweig. Uh, que estoy haciendo ahora mismo y lo mismo eh, está en español muestra de estampado en x que es un estampado que se usa aquí en el jersey o sea que tienes que hacerlo con ese punto ah, se realiza con ah, en 10 por 10 centímetros deberías tener 24 puntos y 31 vueltas y ellos usaron las agujas de 375 pero la la cuestión de, es que lo hagas tú, pruebas con estas agujas las que te manda, pero si no te da, ahí es donde tienes que empezar a mirar porque quieres que te quede bien el jersey. Um, tengo que admitir que he sido un poco vaga a lo largo de los años. Al principio, por simplemente que no sabía que existían esto o cómo se hacía, así que no lo hice. Tuve un par de desastres y tuve un par de ocasiones en las que tuve muy buena suerte y me quedó el jersey perfecto. Pero ahora, sobre todo porque estoy empezando a usar lanas un poco más caras y me dan miedo. Que no me queden mil las cosas, sí que estoy haciendo estas muestras de tensión. Y esto es para explicaros cómo lo hago yo. Um, normalmente son eso, o 4 pulgadas o 10 centímetros, que es la misma medida. Y e en ocasiones te pone las medidas por pulgada, pero es mejor que hagas más de una de todos modos. Y yo lo que hago no es un. Um, a ver, este es el de la chaqueta vez que hice. Y os acordáis que en ese decía 14 puntos y 20 vueltas deberían ser 10 centímetros. Eh, 10 centímetros. Yo no hago los, 24 punto, los 14 puntos y las 20 vueltas, siempre hago un poco más, uh, porque quiero tener un sitio plano donde medir. Yo creo que los 10 puntos me quedan aquí sin estar estirados ni doblados ni de ninguna manera. Así que yo siempre empiezo con unas vueltas de uh, punto bobo uh, al principio y la acabo al final y siempre hago tres puntos de punto bobo. Al principio, al final de la vuelta también, porque así me va a quedar esta muestra plana, no se me va a enrollar. Si esto fuera todo punto jersey, aquí se me estaría enrollando así para arriba. Y bueno, puedes tirarlo, pero ya no es lo mismo. Entonces, ¿qué hago yo? Uh, si te pone 14 puntos, eh, de, son los 10 centímetros, yo suelo añadir um, otros 10 puntos por encima. O sea que yo aquí monté 24 puntos, creo. Esto lo hace, hace, hace tiempo, pero me parece recordar. Y lo hago porque tengo tres aquí y tres aquí que son punto bobo, esos no cuentan, esos ya son seis. Y después quiero tener otros cuatro puntos de sobra, dos a cada lado aquí, para tener una superficie bien aquí donde medir los 10 centímetros sin tropezarme con bordes o cualquier cosa que me pueda afectar esos 10 centímetros. ¿Vale? Así que teniendo ya la muestra hecha. Um, normalmente cuando voy por aquí, teniéndola ya en las agujas, no es muy fiable, pero teniéndola en las agujas yo empiezo a medir ya. Porque si esto me está quedando ya muy lejos de los 14 eh, puntos que debería tener, y de hecho me pasó con esto, empecé con la aguja de 6,5 como eh, recomendaban el patrón, y a mí me estaban quedando como... Uh, no creo que llegaba ni a los 11 puntos ya veía que eso no me iba a llegar ya de inmediato cambié a una aguja menos o sea que bajé a las 6 eh, hizo otro cacho más y ya veía que eso que tampoco que tampoco me iba a llegar así que al final esta muestra está hecha con agujas del 5 y medio ya veis dos números por debajo de lo recomendado y esta ya tenía buena pinta um, Así que seguí tejiéndola y, más o menos, ya según iba tejiéndola, iba midiendo y ya parecía que más o menos iba a estar bien. Pero, así todo es importante acabarla porque es distinto tener la muestra en las agujas. Dejarme enseñaros aquí una que estoy haciendo ahora. Es distinto tener los puntos aquí un poco estirados en la aguja que cuando esto esté ya relajado y cerrado, como está esto. Y es importante, sobre todo, depende de la lana que estés usando, eh, lavarlo. La barra al final y bloquearlo sin estirar mucho ni andar con los afileres ahí, simplemente bloquearla tal y como se queda, así mojada, sujetarla aquí para, para que se quede plana, ¿vale? Bueno, total, que esto cuando estaba ya lavado y secado del todo, es importante también que seque porque el punto mmm, se acomoda de distinta manera. Ah, lo que hago ahora son medir los 10 centímetros, ¿vale? O 10 centímetros o 4 pulgadas, que es exactamente la misma medida vale y yo pongo estos, esta regla aquí y intento no liarme a ver porque el punto son estas V que bajan para abajo vale no las que van eh, con la pica hacia arriba sino con la pica hacia abajo porque a ver se empieza a mirar un punto y luego ya empiezo a mirar los que miran para arriba y al final me mareo yo sola así que 10 centímetros y ya os digo que por eso añado a uh, uno o dos puntos a cada lado para que para poder empezar un poco más adentro así que si pongo la regla aquí justo donde empieza aquí tenemos un punto aquí tenemos otro voy a empezar aquí y aquí pongo un alfiler para marcar así que aquí empiezan mis 10 centímetros y sigo mirando y los 10 me acaban a ver aquí aquí que es vamos a ver dónde está <laughs> tengo la cámara ahí por medio no veo nada a ver con esto aquí los 10 centímetros están aquí que de hecho me pilla justo en medio de un punto ves el punto es esta V de aquí y a mí los 10 me pillan en medio de ese punto da igual yo lo voy a marcar ahí en medio de ese punto así que esto me marca los 10 centímetros sí vale y ahora los voy a contar, y los voy a contar con la ayuda de una aguja porque si no me lío. Así que aquí tenemos, estamos contando las uves que van para abajo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 y medio. Bueno, la muestra me pedía 14, o sea que ya veis que así todo no, no llego del todo bien a los 14 que me pedían. Aquí lo que hice. no quería bajar otra aguja más, me parecía una burrada bajar tres números de aguja de lo que recomendaba. Entonces, como esta chaqueta se supone que tiene que quedar un poco floja, yo lo que miro es si. Uh, a ver, aprovecho a explicaros otra cosa. Normalmente, sí, mira, aquí te, ya lo dice aquí en inglés. Debes, debe. Um, se supone que es floja. Y habla aquí de positive ease. Positive ease es que te quede floja unos 10 centímetros de lo que es tu medida de pecho. Y mi medida de pecho son 100, eh, 100 centímetros. Aquí está también la, uh, la medida final. Yo lo que hice fue mirar si, si, si me entra dentro de esos 10 centímetros más o menos, me da igual que me quede un poco floja. Si fuera algo que no fuera negative y si fuera una medida que es uh, esta es la medida que debería uh, exactamente los 100 centímetros de pecho que tengo, entonces quizás ya me preocuparía más. Pero esto más o menos me llega y de hecho yo mm, lo medí hace un momento y me daba como 13, o sea que tampoco lo estoy mediendo muy bien, 13 o 13 y medio. De, de hecho, yo de aquí aquí ya me valía. Así que hice la chaqueta así y de tamaño yo creo que me quedó, vamos, como yo la quería. Si no hubiera hecho esta muestra, la hubiera hecho con las agujas de seis y medio. imaginaros qué pedazo de chaqueta me hubiera quedado, hubiera sido enorme. Esta muestra era la chaqueta tejida en plano, así que hice la muestra tejida en plano. Del derecho, del revés, del derecho, del revés, normal, ¿vale? Y os digo esto porque si lo que vais a tejer es algo que está tejido en circular... Deberíais hacer la muestra en circular. Esta es la que estoy haciendo para la Jersey Swag. Uh, estas son las uh, X que decía en el patrón que se hagan para hacer la muestra. Y yo lo que estoy haciendo aquí, lo mismo. La muestra creo que son 24 puntos. Así que yo monté 34 porque quería dejar 3 al principio y al final de la vuelta en punto bobo. Y también hice aquí tres vueltas en punto bobo. Y punto en bobo, cuando estás tejiendo en circular, os acordáis que es. Una al derecho y una al revés. La única diferencia de tejer en circular a no. En tejer en lo que pasa, la razón por la que tienes que hacer esto en circular es porque cuando tejes en circular para hacer punto jersey siempre estás tejiendo el derecho. ¿vale? No, al no dar vuelta a la pieza tú estás siempre dando vueltas así y siempre tejes el derecho. Y la tensión normalmente es distinta cuando tejes el derecho que cuando tejes del revés. Cuando tejes del revés suele ser un poco más floja. Por eso es importante que hagas la muestra en circular. Para que siempre estés tejiendo el derecho y tu muestra de tensión puede cambiar. Bueno, pues yo eché, eh, eché, monté 34 puntos aquí y lo que haces es que cuando, a ver dónde estoy ahora, cuando llegas al final de esta vuelta, no le das vuelta a la pieza así. ¿no? A ver dónde estoy ahora para enseñaros dónde me va esta lana. Aquí. Vale, ahora mismo acabé este último punto aquí. ¿Vale? Esta es, esta es la lana que me va al ovillo. Y yo lo que hago ahora es no le doy la vuelta así, sino que muevo todo a la aguja de la derecha. Y ahora dejo un buen, un buen cabo aquí, una buena hebra, bastante larga. Y empiezo a tejer la derecha con esta, ¿vale? O sea que yo dejé aquí el hilo de, que va al ovillo. Y ahora me lo traigo hasta aquí para intentar imitar. Ese um, circular, ese, ese tejido en circular del que os hablaba. Y ahora aquí al principio, pues se va a quedar un poco flojo. Y ya veis cómo está esto un poco. Hmm. O sea que lo que hay que hacer aquí de vez en cuando es pararse y tirar de todas las hebras que vayas encontrando por aquí, y son un montón de ellas, so solamente para que se vaya quedando esto un poco más curioso. Así que yo de vez en cuando, cada dos o tres vueltas, Paro y le doy un buen tirón a todas las hebras para que vaya colocándose eso un poco mejor. Pero bueno, esto no me importa mucho porque una vez que llego aquí, por eso también lo que os decía, de, de que me gusta dejar aquí dos o tres puntos de cada lado para que esta flojera aquí no afecte a lo del medio. Así que lo que os decía, dejé una buena hebra, la acerco aquí y aquí sigo. Y acordaros que aquí lo que os decía, eh, para hacer punto bobo, una vuelta tiene que ser del derecho y otra al revés. La última aquí fue del derecho, o sea que me toca del revés. Así que pongo la hebra por delante. Y aquí no, <laughs> no tiréis ahora. Acordaros que estamos intentando dejar toda esta hebra floja de detrás, ¿vale? O sea que aquí es un poco rollo hacer esto, os lo tengo que admitir. Pero merece la pena. Y sobre todo yo en este jersey que estoy usando... Estoy usando lana muy guapa que no quiero desperdiciar. No quiero hacer un jersey uh, que me cueste un montón y que me guste mucho y al final no poder ponerlo porque eh, me quede demasiado flojo. Vale, ya hice los tres a uh, punto al revés para que me quede punto bobo y ahora ya empiezo el derecho. Y aquí sigo el patrón de estas X que me mandaba que bueno de todos modos sí creo que tengo que empezar a hacer algo no me voy a parar a hacer ahora este patrón vale pero que sepáis que es solamente eso seguir hasta aquí y cuando acabo aquí con esta hebra simplemente le hago esto quizás no haga falta que esté tan tan flojo como esto vale y yo me parece que me pase aquí y os digo por qué normalmente cuando haces esto tú después lavas la muestra esto también hay que lavarlo y bloquearlo, pero para blo poder bloquearlo bien en plano, estas hebras las cortarías, ¿vale? L tiras de ellas todas aquí para dejarlo curioso y cortas por aquí y después lo mismo por este lado, porque eso te va a permitir que lo que es el tejido te quede aquí plano y curioso. Mi problema ahora mismo es que miré la cantidad de lana que necesito para mi talla y es justo, justo, o un poquitín por debajo de la lana que tengo. Creo que me van a faltar como 10 metros. O sea que no quiero desperdiciar esta lana, que aquí hay bastantes metros. Así que, aunque sí voy a lavarla, yo cuando acabe esta muestra voy a hacer. Um, más... Voy a hacer más de los 10 centímetros aquí, voy a cerrarla bien, corto aquí la lana y voy a lavarlo, según está, con todas estas hebras. Y después voy a intentar, lo hice tan flojo aquí porque voy a intentar bloquearlo lo más estirado posible sin que estén estas hebras de por medio que me afecten nada. ¿Vale? Y yo si al final del jersey me veo que me quedé sin lana, que necesito algo más de lana, pues simplemente deshago todo esto y al no haber cortado puedo reusar toda esta lana. Por eso. Entonces esto sería exactamente lo mismo que lo otro. Una vez que esté lavado y bloqueado yo lo voy a extender lo mejor que pueda, voy a medir los 10 centímetros y, y yo ya os digo que ya empecé a medir y ya veo que más o menos voy bien. Y de hecho esta es con la aguja de 375. Um, que es la que recomendaba o sea que con esta no tengo que bajar mucho otra vez eso mediría los 10 centímetros marcaría aquí y aquí donde sea que ahora no estoy mirando muy bien y después me pondría a contar puntos a lo largo para ver si se cumplen los mismos que me mandaban el patrón um, creo que eso es todo Ah, una cocina si la muestra es de punto jacar o fair isle eh, o standard color work, o lo que queráis llamar, cuando tiene lanas de varios colores en la misma vuelta, um, puede que el dibujo, pongamos que sea esta lana y luego una rosa, puede que el dibujo con la rosa se te acabe aquí, que no llega al final de la vuelta, y el siguiente empieza aquí. O sea que la hebra por detrás te va a ir de aquí a aquí y te va a quedar esto un poco raro. Entonces, lo que se recomienda es que siempre estos tres últimos puntos que haces al final hagas dos con un color y uno con otro en una vuelta y al siguiente lo cambias, por ejemplo en este pon que tuviera este, este color y rosa haría uno de este color, uno rosa, uno de este color y a la vuelta siguiente haría rosa, este color, rosa vale, los voy intercambiando y eso es para simplemente que se sujete la lana de los dos colores aquí en los extremos y saber siempre que cuando vayas a empezar aquí con el dibujo te tengas la lana, te estás trayendo la lana de aquí y no de por el medio donde haya acabado ¿Vale? Es la única otra cosa que creo que es um, diferente cuando lo hagas los dos, dos colores o más. Um, creo que eso es todo. Os, de verdad que os digo que soy la más tejedora más baja del mundo y así es todo. Yo estoy convertida a la... Y esto definitivamente me convirtió. El, el ver que tuve que bajar dos agujas y que me hubiera quedado enorme si no lo hubiera hecho, uh, me acabo de convencer. Así que os animo a que hagáis muestras de tensión.